muchas críticas al plan Reactiva Perú y a quienes se han visto favorecidos con los créditos. Yo creo que en definitiva que el plan fue mal hecho, fue mal diseñado desde un principio. Es más, en un principio el tema era otorgar garantía al 100%. Con una garantía al 100% del Estado podías acceder al crédito sin tasa de interés prácticamente porque no corría riesgo el Estado y era fácil entregarle a cualquier persona este tipo de créditos. Pero no se hizo ninguna exclusión, no se dijo a las empresas de color azul, verde o rojo no se les entregue, solamente se les entrega a las de morado, lila, en fin. No se dijo nada. En consecuencia, el sistema bancario lo que ha hecho es otorgar los créditos a quienes venían, los calificaba, con un riesgo menor, por cierto, porque está solamente 2% más o menos la tasa de riesgo que pueden manejar ellos, el resto está garantizado por el Estado. Cosa que no puedes achacarle pues las culpas al sistema al Estado, creo yo, en este tema, más que en el diseño del programa, porque el diseño sí estuvo mal hecho. El diseño creo que debió hacerse muchísimo mejor. Yo creo que debió también direccionarse o generarse un producto similar para las micro y pequeñas empresas. Porque a la larga, el programa tal como está diseñado ha favorecido a las grandes empresas. Pero es cierto, las grandes empresas son las que dan más empleo. O sea, también tiene un beneficio. O sea, tampoco hay que ser ciego, ¿no? Y por otro lado, el sistema financiero otorgado, de acuerdo a su discrecionalidad, porque no existe ningún tipo de exclusión en la ley reactiva. Entonces no tenía por qué hacer una exclusión de ningún tipo. Si lo hubiera hecho, porque decirle, ¿sabes qué? No puedo darte a ti, porque supuestamente a ti he leído en el periodo que te están investigando. No, pues fácilmente podría hasta demandar a la institución bancaria. Porque no existe norma alguna que exista un distingo a quienes no se debe otorgarle crédito. Y sería difícil también hacer ese distingo, siendo el caso que hay presunción de inocencia, ¿no? O sea, muy, muy complicado. Entonces hay que poner las cosas en orden, creo yo. Reactiva fue mal diseñado. No estuvo estructurado, yo creo, para pequeñas y medianas empresas y peor para microempresas. Es un plan diseñado para la mediana y gran empresa. Yo creo que debe hacerse en paralelo un plan dirigido a la micro y pequeña empresa. Y si no se ha hecho, creo que debería hacerse hoy en día. Utilizar el mismo Reactiva creo que no funciona. Ya está diseñado, ya se otorgaron los créditos. O sea, va a ser muy complicado. Darle más dinero para que vuelva a otorgarse más empresas grandes va a generar mucho ruido político y va a complicar aún más la situación del gobierno respecto al tema del mismo programa Reactiva, que tuvo una finalidad y que yo, como les digo, no se quejen de que se le entregó a grandes empresas, porque las grandes empresas son las que generan gran cantidad de empleo. Entonces, mírenlo por ese lado también. No miren más allá, no hay que ser tampoco demasiado fundamentalistas en el tema, ¿no? Otro tema que ha estado dando vueltas es el tema SUNEDU. Resulta que en la Comisión de Educación del Congreso se planteó la posibilidad de que las resoluciones de SUNEDU, este organismo que vela supuestamente por la calidad educativa y que otorga o no permiso para que una universidad funcione, no tiene doble instancia, o sea, tiene una sola instancia. O sea, si ellos te dicen que no, te niegan y te ordenan cerrar, ya no te queda más que quizás ir al Poder Judicial. En instancia administrativa, decir, ya no hay otra posibilidad. Existe el criterio de doble instancia en la Constitución, que tiene que haber una instancia de apelación siempre, pero se aplica, y lo precisó así el Tribunal Constitucional, para procesos dentro del Poder Judicial, no para los temas de los procesos administrativos. Tampoco está impedido, por lo tanto podría hacerse. Y yo coincido en que debería hacerse. Pero antes quería contarles cómo fue. Pues yo estaba en el Congreso en esa época, ya a mí no me ha contado terceros ni nadie. Cuando se crea cuando se crea SUNEDU, este organismo, como decía, para ver el tema de universidades, se crea, yo creo, bajo el manto de vamos a luchar por la calidad universitaria. Pero el trasfondo no fue ese, el trasfondo fue político. El trasfondo fue político porque tenía como objetivo presionar a los líderes de algunos grupos dentro del Congreso que estaban vinculados a universidades. Presionar políticamente para obtener su voto de acuerdo a lo que el gobierno fuera. Y eso lo yo demostré más tarde. Yo lo advertí antes que se apruebe la ley. Pero lo demostré más tarde cuando se aprobó la ley y comenzó a operar SUNEDU. Los votos de estos grupos que lideraban, que tenían vinculación a grupos de universidades, cambiaron su voto y se pusieron totalmente a disposición del gobierno. Eso demuestra con claridad que el objetivo de SUNEDU no fue necesariamente el tema de calidad educativa. Fue un objetivo político totalmente. No sé cómo se lo vendieron a Mora. Quizás él no sabía, yo qué sé. Pero tuvo un objetivo clarísimo político. Y Mora era vinculado al gobierno de Ollantumala. O sea que tampoco yo puedo ser muy mansito y decirle, ¿sabes qué? Tú no sabías. Sabía porque lo advertimos en su momento.
que era un objetivo político, era acabar con dos bancadas numerosas dentro del Congreso mediante la presión hacia sus grupos de universidades. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces yo creo que no debería haber tanto ruido. Hay muchas denuncias respecto a cómo a algunas universidades se les otorgó la posibilidad de funcionar, que no tienen ni infraestructura, no tienen nada prácticamente, y a otras que tenían años en el mercado, sencillamente se les cerró. ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué Sunedo pone el grito en el cielo y no quiere que se revisen sus resoluciones? ¿O son, ellos no tienen posibilidad de equivocación alguna, son infalibles, o tienen pues ropa sucia en el closet, ¿no? Y están saliendo denuncias que harían que parecería que realmente hay ropa sucia, que hay resoluciones que se dieron y que no obedecerían a un criterio de calidad universitaria propiamente dicho, sino quizás, como nos dije, a un término o una decisión de naturaleza política. Entonces, yo creo que debe haber doble instancia, y no solamente doble instancia, sino yo creo que el Congreso debe investigar las resoluciones que ha emitido Sunedo desde que se aprobó, desde que comenzó a funcionar. Porque me parece que va a encontrar muchas cosas extrañas en esas resoluciones. Quizás la Comisión de Educación del Congreso debería evocarse un poco a investigar esas resoluciones. O la misma comisión formar un grupo de trabajo, o pedir facultades de comisión investigadora para revisar esas resoluciones de Sunedo. Yo creo que van a encontrar mucha, mucha ropa sucia en esas resoluciones, y por ello es que se oponen tajantemente y radicalmente, y sobre todo esos grupos de izquierda, vinculados a esa izquierda que bloqueó todo con Zamora en temas de salud, esos mismos grupúsculos son los que han saltado hasta el techo, ¿no? Y cuando se mueven ellos es porque ellos están detrás. Y en ese momento estaba el grupo nacionalista, y ellos estaban atrás. O sea, hay algo que están escondiendo. O sea, yo creo que el Congreso no debería dar vuelta atrás. Ese presidente de la Comisión debe ponerse los pantalones y salir, y no salir a querer sancionar, investigar a su personal, sino si fue propuesta de los grupos parlamentarios, se mantiene en el litano. Y se aprueba con una doble instancia que no está prohibida por la Constitución, y que en un tema tan delicado como el tema de educación debería haber doble instancia administrativa. Y por otro lado, la Comisión de Educación debe evocarse a investigar, si no lo quiere hacer, la Comisión de Fiscalización, las resoluciones que emitió hasta la fecha Sunedo, para ver si fueron legítimamente otorgadas o hubo algún tipo de interés político, cuando no crematístico, en el tema del otorgamiento de estas licencias, de estas resoluciones que ha emitido Sunedo. Así que ponga la barba en remojo y a revisar todo esto, y no a achicarse pues ante cualquier titular, cualquier cosa que publican estos medios de la prensa aliada del gobierno, y avanzar. El presidente no tiene por qué meterse en tema del trabajo legislativo. Ya lo hizo una vez y lo embarró cerrando el Congreso. Miren el Congreso que tenemos ahora. Por cierto, con honrosas excepciones. Pero mírenlo cómo está destruyendo la economía. Ahora Vizcarra se queja de este Congreso. Y es un Congreso. Él mismo logró eso. Así que ni se queje ahora. Vamos a otra pausa comercial y regresamos. Muchísimas gracias, Fernando, siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial.